Estamos en la pauta número 5 del video de Claves para el éxito. Esta pauta nos habla sobre algo muy particular que se trata de visualizar el éxito. Y aquí es como que vamos a entrar en este capítulo de las presentaciones en vivo que tenemos todas las semanas para contar algo que mayormente tiene que ver con la ley de la atracción. Primero que nada, ¿cómo están? Buenas a todos, según cómo me saludes, buenos días, buenas tardes o buenas noches, según la hora que estés viendo este video. Y hoy te quiero contar un poco más en esta pauta de presentación en vivo que sale a través de YouTube y de Facebook, donde te estoy trayendo semana tras semana siempre algún comentario de valor con respecto al tema de claves del éxito, liderazgo, psicología, muchas cosas que tienen que ver en relación al emprendedor o al emprendedurismo, ¿cierto? Entonces, extrayéndote estas bases, hoy vamos a hablar el tema de visualiza el éxito. Quería decirte que mi nombre es Darío Girón, bueno, ya muchos lo saben, y bueno, te traigo en esta ocasión dentro de lo que estamos viendo dentro del curso de claves para el éxito, justamente el punto 5 de este mini curso que se llama Visualiza el éxito. Vamos a ir leyendo y un poco desglosando lo que nos quieren decir. Visualiza tu éxito. No solo debes pensar en que deseas lograr algo, siente como si ya hubieras alcanzado esa ansiada meta. Esto es muy poderoso. Muchas personas no creen en esto, por ende no lo aplican y no logran lo que quieren o retrasan muchísimo el proceso. Vamos a leerlo de nuevo. Visualiza tu éxito. No solo debes pensar en que deseas lograr algo, sientes como si ya hubieras alcanzado esa ansiada meta. Esto es muy poderoso. Muchas personas no creen en esto porque por ende no lo aplican y no logran lo que quieren o retrasan muchísimo el proceso. Esto tiene que ver básicamente con el hecho de ver visualizado aquello que ya querés, aquello que ya tenés en la mira y aquello que realmente querés ansiar lograr, ¿sí? O sea, si querés un auto, visualizate en el auto, a eso se refiere. Gracias a esta visualización podremos acomodar los pensamientos, experimentar las mismas sensaciones que ocurrirán en ese momento, enfocarnos en nuestras virtudes y tratar de cambiar aquello que no nos agrada. Pero atención, que no se trata de vivir soñando, sino de equilibrar la acción con la imaginación. Aquí no se trata solamente de ser un soñador o de decir cosas sin sentido, fantasiosas e irrealizables. A eso se está refiriendo. Yo quiero que quede bien claro esto. Hay que visualizar el éxito y los sentimientos. A ver, ¿alguna vez te has puesto a pensar qué sensación tendrás cuando te gradúes? ¿Qué te pasa por la mente cuando te gradúes o cuando obtengas ese ascenso que tanto deseas? Cuando tu empresa sea exitosa o cuando al fin te cases, ¿por qué no? ¿Tenés planeado casarte? Bueno, si es así, comentámelo abajo en la casilla de comentarios, ¿sí? Imaginar esas emociones te permite estar cada vez más cerca de tus objetivos. Cuando tenés un plan, algo que estás imaginándolo, siempre tenés que pensarte como que ya lo tenés resuelto, como que ya eso lo tenés realizado, ¿sí? Y eso va a ser un efecto poderosísimo en vos, porque depende de cómo actúes vos y esa acción, esa energía, va a ser lo que te va a permitir salir adelante y lograr ese objetivo. ¿Tan solo con soñarlo? Sí, tan solo con soñarlo, nos dice este apartado. La concentración es muy importante, ya que habrá otros pensamientos que quieran distraernos, pero no podemos permitirlo. Si realmente buscamos experimentar una bonita situación, una situación que esperamos que se repita en el futuro, aunque en ese momento no solo estará en la cabeza, sino que será 100% real. Pues fíjate que el proceso maravilloso de la oración, cuando vos orás, muchas veces porque algo a mí me ha pasado, que querés que algo se resuelva, que algo querés que se logre, el hecho de vos orar tal cual como vos querés ese proceso, como querés recibir la ayuda divina de Dios, después Dios te recompensa frente a las personas, porque cuando vos lo haces orando, pidiendo en privado, Dios te recompensa en público. Entonces vos tenés que pensarte viendo ese proceso, imaginándolo, ¿sí? Por intermedio de la fe es que se crea esa oportunidad que realmente te hace ser una persona grande y lograr ese objetivo que vos tanto querés. Visualizar el éxito, no el fracaso. Si en vez de ello nos enfocamos en el fracaso, porque no nos fiamos de que las cosas sucedan como queremos o pensamos, que no somos capaces de lograr nada, entonces la visualización es negativa. Vos cuando visualizás de forma negativa, por supuesto, ¿qué pensás que vas a traer? Cosas negativas, ¿sí? Vas a traer cosas negativas. Al pensar una y otra vez en el error, hay más posibilidades de equivocarse, de estar nerviosos, de no planear al detalle o de que todo salga mal. O sea que vos te tenés que focalizar en positivo. Te tenés que focalizar en positivo para que todas las cosas te empiecen a salir bien. Los sentidos puestos en la visualización. Cuando recibimos una buena noticia, conseguimos un buen trabajo que nos gusta o nuestra empresa tiene más clientes de los que esperábamos, la mente y el cuerpo reaccionan de una manera extraordinaria, ¿sí? Porque vos fíjate, cuando vos tenés un efecto positivo, que las cosas te empiezan a cambiar, es como que así simultáneamente las cosas se transforman de manera mágica. Y esa es la esencia de las cosas. Eso es lo positivo, ¿sí? Son muchos los fenómenos que suceden en nuestro interior y la mayoría de ellos son inexplicables, pero nos encantan para que el sueño sea lo más realista posible. O a tal punto que no saber determinar si estábamos despiertos o no, es vital que añadamos muchos ingredientes a la receta. Es decir, los olores, los sabores, las texturas, los sonidos. De esto habla un poco la percepción de la ley de la atracción, de irse imaginando esa receta, de irse imaginando ese proceso donde vos te recibís, ese proceso donde vos te casás, ese proceso donde vos sos padre, ese proceso que te pasan cosas lindas en la vida. Y no estamos hablando solamente de emprendedurismo. Estamos hablando de cosas que te suceden en la vida que son muchas veces milagros. Y eso es genial. Es decir, los olores, los sabores, las texturas, los sonidos y las imágenes han de estar en una simbiosis perfecta, ayudándonos a que la escena sea lo más realista posible. Lo que habla acá y capta este apartado, este punto de claves para el éxito, es que hay que visualizar el éxito para que el éxito en fin se materialice. Y dicho esto, te dejo con este pensamiento, espero que lo reflexiones, que puedas entenderlo y que sobre todo lo empieces a aplicar en la vida, porque es maravilloso, es creativo, es algo que realmente te lleva a lograr objetivos sinceros y prácticos, te lleva al éxito, te lleva sí o sí al éxito. Y dicho esto, me despido de vos, espero que sigas viendo estos videos porque van a haber muchos más y sobre todo, siempre mi intención será ayudarte. A toda la familia de Derrota la Crisis les deseo hermosas bendiciones y a cualquier emprendedor que me está viendo, la mejor bendición y paz. Paz para ustedes y unión en la familia, los quiero mucho. Cuídense, síganme en Atrapa Tus Dólares, por favor. Muy pronto estaremos en Libri y también estamos en Benditas Ofertas, que pronto vamos a sacar adelante ese canal. Y también tendremos un canal de información para la comunidad pública argentina, hablando sobre todo lo que está haciendo el gobierno en favor en el área social. Así que presten atención que pronto tendremos noticias en relación a eso. Un abrazo y será hasta la próxima. Que anden muy pero muy bien.